mucho tiempo que no iba al mercado de hospedaje Yaque, y ver la situación en la que está es sumamente preocupante. Mire cuál es la situación del hospedaje Yaque. O sea, eso está totalmente arrabalizado, lleno de basura. Esto de una u otra forma preocupa. Pero es que la mayoría de los vendedores del hospedaje Yaque son sucios, son aquerosos. Llévese su funda, todo eso desperdicio lo echa en la funda. Cuando pasa el camión se lo lleva. Pero miren qué desorden, Dios mío. Eso es terrible en el hospedaje Yaque de esta ciudad de Santiago. En el hospedaje Yaque. Yo no sé por qué la administración de ese mercado no toma medidas con el que vende repollo, con el que vende la naranja, con el que vende. Tienen que tomar medidas con relación a esto, porque eso no es posible, que eso es una responsabilidad compartida. El ayuntamiento tiene responsabilidad, sí, en recoger la basura, pero de nada vale que el ayuntamiento pase 1.000 camiones por ahí y a la media hora ya está el área totalmente sucia otra vez. Por no decir la otra cosa que están haciendo ahí. Es un desorden total. Yo tenía tiempo que no iba al mercado hospedaje ya, que ayer estuvimos ahí y esa es la situación.